This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio iniciamos en Manhattan, en la Fundación Génesis, la cual dona $2 millones al año a programas de educación en Colombia y en los Estados Unidos. Con el apoyo de empresarios y pequeños donantes, su esfuerzo filantrópico beneficia a 70,000 niños y niñas de comunidades de bajos recursos en ambos países. Después, Patricio Lersundi nos lleva a Midtown Manhattan para presentarnos a María Marín, considerada una de las expertas mundiales en técnicas para conseguir el éxito personal. Esta puertorriqueña ha instruido además a miles de ejecutivos en el arte de la negociación a lo largo de Estados Unidos, España y Latinoamérica. Luego, vamos a Brooklyn, a la Escuela Internacional de Prospect Heights, donde entrevistamos a los participantes del programa Global Potential. Gracias a este proyecto, un grupo de adolescentes de diferentes nacionalidades convivieron durante 6 semanas con la comunidad de Batey 8 en la República Dominicana. Y finalmente, nos trasladamos a Washington, D.C., al American Folklife Festival, para disfrutar de la extraordinaria música del grupo folclórico y experimental neoyorquino, quienes dieron su primera presentación en Estados Unidos después de 30 años. Desafortunadamente, esta fue la última aparición al público del gran percusionista cubano Orlando Puntilla Ríos, a quien dedicamos esta pieza. Y ahora, vayamos a Manhattan. La palabra filantropía, personalmente, como ayudar a que todo el mundo esté mejor. No es simplemente, yo tengo plata y entonces o me sobra plata y por eso dono, o porque sé que me van a volver parte de impuestos, dono, sino como un interés en el entorno y en uno mismo. La palabra y el concepto de filantropía fue algo que también en mi experiencia personal, cuando tú estás apartado de tu país de origen, es cuando ves más de cerca sus problemas. Una forma muy simplista de definir la filantropía es pues lo que se dice, sobre todo en Estados Unidos, el concepto de no de darle un pescado al niño, digamos, sino enseñarle a pescar. Eso es tal vez la base de la filosofía de la filantropía y de nosotros. No es ser tan asistenciales, sino darle las herramientas a la gente para que puedan salir adelante. El grupo fundadores era un grupo de gente que se conocía desde hacía muchos años. Muchos de ellos llevaban tiempo trabajando juntos y haciendo negocios y en diferentes ámbitos, y llegaron a la conclusión que habían sido exitosos y que ya era el momento de retribuirle a las comunidades que les habían ayudado a ellos a ser exitosos. Mirando a Colombia, queriendo el desarrollo de Colombia, el éxito de sus niños, pensaron que la educación, una educación de calidad, sería la clave para eso. Hay unas necesidades de educación preescolar enormes, programas de contrajornada escolar, programas de capacitación a profesores, pues porque el tema de la calidad de la educación es enorme en Colombia. Tenemos lo que se llama el Genesis Endowment, es una organización la cual nos da al año $1 millón
precisamente para apoyar esas organizaciones a las cuales estamos beneficiando. Entonces hay una base muy sólida que nos permite seguir operando y ser sostenibles durante el tiempo. Recaudamos fondos de terceros alrededor de 500 mil a $1,000,000 al año, y eso lo hacemos a través de eventos, donaciones individuales, a través de nuestra página de internet, diferentes estrategias para recaudar fondos y poder seguir armando y haciendo los proyectos que venimos haciendo. Para una organización como esta, pues que ya es la fundación, digamos, más grande apoyando la educación infantil en Colombia, se requiere pues de mucho más que lo que somos, o sea, tanto en gente como en fondos, y por eso dependemos del trabajo de mucha gente que nos apoya, no solamente en donaciones, sino con su trabajo, con su tiempo, con sus ideas. Mi relación con Génesis es un poco de ayuda, de comentarios, de sugerencias, de ideas. Es simplemente soltar ideas. O sea, nos reunimos cada 3 meses más o menos, y la idea es simplemente hablar de cosas que le puedan ayudar a Génesis a recoger plata, a crear nuevas ideas para proyectos en Colombia, proyectos acá. The Vox Collective es una agencia de publicidad y comunicaciones que desarrolla estrategias creativas y de comunicación para diversos clientes aquí en Estados Unidos y en América Latina. Siempre hemos ayudado a la fundación con todos sus aspectos de comunicación y relaciones públicas, sobre todo los de comunicación. Creamos el logo y todos los elementos de la imagen corporativa, sus primeros brochures, su primer website. Obviamente, pues porque muchos de los que están involucrados en Génesis son latinos y más que todo colombianos, la idea fue enfocarse en las comunidades latinas de Estados Unidos, con los niños latinos, y ya identificado ese grupo demográfico, fue mirar cuáles son sus necesidades específicas. Our program works with students all the way from kindergarten through the end of high school and even on into the beginning of college. And essentially what we are is what we call an arts-infused literacy program. So essentially, we use the arts, be it visual arts, drawing, painting, creating materials, performance arts, music, dance, and a series of other arts-based activities to help students learn to read better, to write better, to be better and more critical thinkers, become better at science, math, engineering. We do provide our programs for free, so the way that we get our resources is generally from private donors and private philanthropy. Much of that comes from foundations such as the Genesis Foundation. Lo que estamos haciendo es tan importante, y el impacto es tan directo para esos niños. Le estamos cambiando la vida a 73 mil niños que apoyamos el año pasado. Eso fue en solo un año. Si todos los años apoyamos a 70 mil niños, digamos, o 100 mil niños, el impacto es enorme, y obviamente pues uno se levanta por la mañana feliz de venir a trabajar. María Marín es una puertorriqueña radicada en Estados Unidos. Su misión, inspirar a mujeres y también a hombres para alcanzar el éxito profesional y personal. Líder internacional en el área de la motivación, María ha sido reconocida con numerosos premios, incluyendo el de la Mujer Latina del año 2006. María, bienvenida a Nueva York. Gracias, Patricio. Gracias por invitarme. Mira, naciste y te criaste en San Juan, Puerto Rico, y llegaste a Estados Unidos a los 22 años. Uh-huh. ¿Representó eso una especie de choque cultural o te asimilaste sin ningún problema? Tú sabes que para mí el choque más grande fue que yo nací y me crié en Puerto Rico, y allá tú aprendes inglés en la escuela, pero el hablarlo cuando llegué acá a los Estados Unidos y tenía que hablar inglés, ¡oh! No, 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 no.
Ese fue uno de, de las partes más difíciles, acostumbrarme al idioma. De hecho, has logrado tanto y has recibido tantos homenajes que te has convertido en una mujer sin límite. Y eso me lleva justamente al título de tu libro más reciente. Y me gustaría que habláramos un poco acerca de esta obra que está causando sensación. Sí, ajá. Está, déjame decirte que está entre los 10 libros más vendidos en los Estados Unidos de no ficción en español. Ha tenido una aceptación muy buena. Pero me parece que parte del éxito del libro, y lo leí 3-4 veces porque me interesó mucho, es que desde el primer capítulo te has atrevido a revelar aspectos personales y un poco dolorosos de tu vida. ¿Por qué esta franqueza con un público tan, tan enorme? Hablo de los obstáculos y momentos difíciles por los que yo he pasado en mi vida. Yo creo que lo hice para poderme relacionar con todo el mundo, porque todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Y yo cuento en el libro que, por ejemplo, mi mamá murió cuando yo tenía, iba a cumplir 9 años en aquel momento, y fue un momento bien difícil en mi vida. Yo busqué refugio en la comida, porque como que ese vacío que tenía por dentro lo busqué llenar con comida, así que empecé a comer y a comer. A los 15 años me encuentro con que tengo que enfrentar una nueva batalla, y es que descubro que tengo diabetes. Así que a los 15 años, cuando a mí me dicen, te tienes que inyectar 3 y 4 veces ahora por el resto de mi vida, yo me quería morir. Una experiencia atroz, ¿no? Sí, porque le tenía terror a las agujas, no podía ver ni los alfileres. Y ahora que me dijeran que me tenía que inyectar 3 y 4 veces al día, yo también he pasado por los momentos difíciles que quizás cualquier otra persona ha pasado en su vida, pero no han sido una excusa para, para uno decir, no puedo perseguir mis sueños. Tú te has convertido en la portavoz de la Asociación Americana de Diabetes para el Mundo Hispano. ¿Cómo va ese programa? Muy bien, yo soy la portavoz para el programa latino de la Asociación Americana de la Diabetes. Así que uno de los mensajes que yo quiero llevar en esta campaña y con el público es de que tienes que irte a hacer una prueba de diabetes, de que debes saber a tiempo si es que tienes la condición. Y otra cosa que mucha gente no sabe es que la diabetes es una enfermedad que tú puedes evitar que te dé bajo dieta, una buena alimentación, ejercicio. Hay personas que lo controlan y no les llega a dar diabetes. Padres que tienen hijos con diabetes y creen que porque mi hijo tiene diabetes se le acabó el mundo. Me fascina hablarle a esos padres y decirle, mira, yo soy diabética y mírame aquí, mira esta energía, mira este positivismo, tu hijo puede ser igual que yo. Así que creo que les doy la esperanza de que, claro, que es una enfermedad que se puede controlar, que es lo más importante. Que yo digo que gracias a Dios la diabetes es una enfermedad que si haces ejercicio, te cuidas, tomas tu medicamento, haces lo que tienes que hacer, la puedes controlar. Hay otras enfermedades que están fuera de tu control, pero esta se puede controlar. He leído una cantidad enorme de comentarios, todos positivos, pero hay uno que me llamó la atención. Dice, este libro es ideal para 3 tipos de lectores. Mujeres que aún no han logrado descubrir el potencial que existe dentro de ellas. Mujeres que sí lo han descubierto, pero que no saben cómo usarlo. Y el tercero es hombres que aman a las mujeres y quieren apoyarlas. Entonces ya no es solamente un libro dedicado a las mujeres, sino un libro dedicado a todo el mundo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, el mensaje del libro Mujer sin Límite, en realidad es un mensaje universal. El mensaje, si yo te dijera que tuviera que resumir en una palabra cuál es el mensaje que tiene este libro, yo te diría que es la palabra fe. La definición que yo le doy a fe en el libro es que fe significa anticipar y esperar los mejores resultados. Y entonces el libro básicamente te da esa fe de anticipar y esperar lo bueno, de enfocarte en cosas positivas, de enfocarte en el futuro, en lo que tú deseas. Y si tú te enfocas en eso y tienes fe, absolutamente que eso es lo que vas a traer hacia ti. Bueno, creo que no es mejor forma de terminar esta conversación que lo que acaba de decir María. Muchas gracias y continuo éxito. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, Patricio. Bien. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York.
Mi bate, llena de vida y movimiento, siempre ahí para recibirme con brazos abiertos y un corazón cariñoso y generoso. Estamos trabajando con jóvenes de barrios marginalizados aquí en Brooklyn y estamos dándolos una serie de talleres que van para asuntos como liderazgo, como conocimiento de asuntos globales, de básicamente cómo entender las necesidades de una comunidad y cómo enfrentarlos. Entonces, después de todo el entrenamiento de 3-4 meses que le demos aquí en la ciudad, lo preparamos y lo llevamos para afuera. Y esos jóvenes pasaron casi 7 semanas viviendo en un pueblo en el suroeste de República Dominicana que se llama Batey 8. Un Batey es como un lugar donde viven las comunidades como dominico-haitiana. Yo nunca pensé que existían lugares así porque yo vivía en un lugar totalmente diferente. El Batey es como la verdadera República Dominicana porque ahí es que viven las personas que de verdad se sienten orgullosos de su nacionalidad y de lo que hacen. Gente de verdad que se esfuerza mucho y siempre sonríen, se divierten y son felices y son buenos dominicanos y haitianos. La mayor razón por qué yo quería ir fue porque fue mi país. Entonces, fue una oportunidad en mi cara, como que ven a ayudar. Entonces, eso fue la forma que yo lo vi. Y fue como una oportunidad en la vida. Como cuántas veces en tu vida tuviste una oportunidad de ir a tu país, ayudar, gratis. No tienes que pagar nada. Y fui con un grupo maravilloso también, que fue bien interesante. Fuimos gente china, haitiana. Fue bien diverso y fue bien lindo ver cómo ellos se acogían esa cultura, siendo tan diferente. Tenemos como un pequeño mundo aquí en Nueva York y además en este instituto. Entonces, es como un experimento, digamos, del mundo entero y con la continuación de globalización, el mundo se va haciendo cada vez más pequeño y tenemos que aprender a trabajar juntos con gente de diferentes culturas. Tiene mucho que ver con la idea de llevar a nuestros estudiantes a lo que sería como su casa, ¿no? Porque para el inmigrante su casa no es solo aquel país del cual él o ella viene, porque ya que están aquí trabajando por aquel sueño americano, nunca deben olvidar de dónde vienen, de aquella casa, aunque no sea su país, aunque no sea Haití o no sea China, puede ser la República Dominicana, que igualmente está pasando por situaciones similares a la cual ellos estaban acostumbrados en algún momento en su vida. Este programa de Potencial Global es una manera en que nosotros estamos intentando poner el poder de las soluciones en las manos de las comunidades afectadas. Sí, nosotros hicimos muchas cosas, es bien difícil decirlo todo de así. También sembrábamos piñón de piña, que eso da petróleo. Sí, nos hacíamos las manos así de sembrar las semillas. Cortábamos caña para darle de comer a los chivos, y siempre limpiábamos donde yo vivía. Sí, y participábamos mucho en la comunidad. Digo, estos niños no tenían nada que hacer y eran tan creativos. Enseñé yo a muchos de los niños cómo decir muchas cosas en inglés y ellos estaban muy entusiasmados por aprender. Entonces esa fue la mejor parte. Es fácil enseñar cuando ellos quieren aprender. Bueno, lo que construimos fue una sala de tareas. Empezamos con el terreno, empezamos a
a paliar, y entonces fuimos paso a paso, fuimos construyéndolo de abajo hasta arriba, y está ahí. Nosotros lo podemos ver que nosotros lo hicimos. Cagando block todo el tiempo y mezclando cemento, yo nunca pensé que iba a ser tan duro eso. Todavía me duele la espalda. Pero es un trabajo que cuando pasó el tiempo y lo vimos progresando, y como cuando vimos que la casa estaba hecha, fue algo maravilloso. Nosotros solamente pensamos, wow, nosotros hicimos eso. Y al principio todos estábamos quejándonos, que no, yo me quiero ir para Nueva York, me hace falta mis amigos. Pero después que vimos todo lo que nosotros hicimos, y cuando tú lo ves ahí, lo que tú hiciste en tus ojos, tú dices, wow. Simplemente estar ahí por tanto tiempo, 6 semanas es un buen tiempo, y nunca han tenido un grupo fuera del país en su comunidad por tanto tiempo. Entonces, en esos momentos de simplemente sentarnos, conversar día tras día, aprender de las vidas diferentes que tenemos, comparar la pobreza de Nueva York con la pobreza de Batey 8, y tener un diálogo, una conversación, fue increíble. Me diste memorias que me duraron toda mi vida. Las palabras no alcanzamos para expresar lo que siento por ti. Tan sencillo que es este poema, mi amor siempre sea para ti, mi querido Batey 8. Oye, caramba, dijo Paulo.
milanés, que antes de vaciar su vida la prefiere compartida, y eso se comprende bien. Muy breve explicaba él con mucha sinceridad. Sucede que todavía queda el resto de humedad. Vene, 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 vene. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. Me perfecta más se acerca a lo que yo. Chao, con el uno no pierdo. Rumbero, chao, mira, con el uno no pierdo yo. Chao, con el uno no pierdo yo. Rumbero, chao, mira, con el uno no pierdo yo. Chao, con el uno no pierdo yo. Rumbero, chao, con el uno no pierdo yo. Chao, con el uno no pierdo yo. Hermano, un aplauso a los rumberos. Vaya, ese Oscar.